Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a una cápsula de psicología y deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Yo soy Carlos Vázquez, integrante del grupo de intervención de psicología del deporte, precisamente de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Hoy vamos a platicar un tema por demás muy interesante, tiene que ver con algunos de los aspectos y de liderazgo que el entrenador tiene y desarrolla, además. Es un tema necesario, es un tema interesante, que le he puesto este título, conductas del entrenador que motivan o desmotivan a sus deportistas. Y es que vamos a iniciar. ¿Por qué toco este tema? Bueno, recordemos que parte del trabajo de intervención de un psicólogo en el deporte tiene que ver precisamente con trabajar con los deportistas. Creo que es la necesidad inmediata y es la que cuando llegamos a un lugar de trabajo es lo primero que nos dicen: necesitas verlo, necesitas observarlo, necesitas trabajar con el chavo, con la chava, con la chica, con el atleta. Los focos se van directamente con los reflectores a trabajar con el deportista, pero no hay que olvidar que nosotros somos entes sociales, por supuesto tenemos una individualidad, pero que esa individualidad también se nace, es genética, pero también la desarrollamos y la moldeamos conforme el entorno se va presentando. Entonces, en este análisis, pues bueno, el deportista es un factor de intervención, pero no podemos dejar a un lado la figura del líder más importante en el deporte, que guía a estos deportistas, y es precisamente el entrenador. El entrenador, como podría decir también, médico, entrenador asistente, auxiliar, un manager, rehabilitadores físicos, utileros, en fin, en pocas palabras, todo lo que envuelve a un deportista y que está alrededor de él. Cualquier persona que esté en contacto directa o indirectamente con un atleta es sujeto de intervención, es sujeto de trabajo, porque todo lo que se hace va a repercutir directamente o indirectamente en el deportista. Entonces, no nos quedamos en solo el staff, inclusive cuerpos directivos, direcciones, dueños, presidentes de clubes, también son sujetos al trabajo del psicólogo deportivo. Atleta, entrenador, por supuesto, hoy lo estaremos tocando. Y no olvido el otro punto de intervención, que es muy relevante, muy importante, que tiene que ver con la familia o el grupo o las personas que están alrededor, la familia inmediata que está con el deportista, los tutores, los que están alrededor de él, pues son también parte importante de un trabajo psicológico amplio, general, que desde mi punto de vista es el ideal, trabajar con todos los entes y no solamente con el deportista, porque nos estaríamos quedando cortos. Obviamente, trabajar con una persona implicará trabajar de manera directa o indirecta también con las otras entidades, que son entrenadores, staff, de una manera rápida, y la familia inmediata. Pero bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir una presentación. Aquí está. Para pasar de lleno al tema. Aquí está. Bueno, aquí es como les decía, tenemos los comportamientos del entrenador que motivan o desmotivan al deportista. Y es que aquí me gustaría hacer un poquito una reflexión, y me gustaría que respondieras. Yo sé que puedes estar viendo esta transmisión directa o grabada, pero aquí en este punto me gustaría que trataras de responder por qué cuando vemos de pronto una película de risa, pues nos reímos. ¿Por qué de pronto cuando vemos una película de suspenso o de terror, pues bueno, entramos en ese estado como de miedo, más o menos, de acuerdo a las también personalidades de cada persona? ¿Por qué de pronto lo que puedo observar también lo asumo en términos emocionales, ¿no? Me da risa, me da miedo, inclusive puedo ponerme a llorar en una película. Y aquí esa es la pregunta y la reflexión que quiero que en este momento estés haciendo. ¿Por qué llevamos a cabo este comportamiento? Pues simplemente, yo creo que ya te estás respondiendo, pues simplemente porque somos
seres humanos que utilizamos las emociones como forma empática, para empatar con la otra persona. Y es aquí donde precisamente quiero empezar a detallar, ¿no? Qué importante es la emoción de un entrenador, de líder, que va a generar o que va a impactar directamente en sus deportistas. Por supuesto que la pregunta obligada que te tendré que estar haciendo y que tendrás que estar analizando, de esto se trata, estas sesiones, que no solo sean unas sesiones informativas, sino que te pongan a pensar, que te pongan a analizar, que te pongan a participar en el chat. Ahí esperaré tus dudas, tus comentarios, tus inquietudes, y de discutir de pronto cuando hay algo que pudiera no estar tan, tan claro. ¿Cómo reaccionas ante un buen resultado? Y ahí te estarás viendo, estarás haciendo esta memoria, este recuerdo en tus resultados pasados como entrenador, y seguramente estarás muy contento. Es tu emoción, no podría ser otra. Cuando un buen resultado se da, cuando tus deportistas se ven bien, cuando las cosas salen de una u otra manera como estabas esperando o con esa expectativa, ¿cómo reaccionas? Pues bueno, creo que a todos nos sucede y conocemos la reacción que tenemos, no solo los deportistas, sino la gente, ¿no? Reaccionamos con un buen estado de ánimo, ¿no? Sin embargo, vale la pena detallar cómo reaccionas ante un mal resultado. Es ahí el punto donde tenemos que empezar a analizar otra vez, revisar cómo estás funcionando, y a lo mejor aquí en este recuerdo vas a echar a andar, porque lo sé, así funcionamos todos los seres humanos, este mecanismo de defensa donde dices, ah, no, güey, no es que yo me enojo. No, yo no me enojo, pero tratando de escarbar y ser un poco analítico en lo que haces cuando tienes un mal resultado. ¿Cómo te comportas cuando las cosas no van como estás pensando, el equipo no está funcionando como debe, el deportista está reaccionando de una manera inapropiada? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya pegaste el grito en el cielo? ¿Ya te metiste en el segundo tiempo o a la mitad del partido o en el Inter te diste un tiempo fuera y ya estás regañando hasta de lo que se van a morir los deportistas? Bueno, pues ese es el punto. Necesito que como entrenador veas, voltees y analices a lo que estás haciendo. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Por qué? Voy a retomar lo que dije al inicio. Las emociones es algo que tenemos los seres humanos y que nos van a hacer empatizar. ¿Te puedes imaginar a alguien que está pasando un gran mal día y todavía llegamos y emocionalmente lo apachurramos? Pues bueno, eso es lo que podríamos estar haciendo con nuestros deportistas si no somos conscientes y no analizamos precisamente la forma en la que estoy reaccionando. No me preocupan los buenos resultados, porque de manera natural funcionamos empáticamente favoreciendo. Pues bueno, ¿quién no funciona bien? Hay sus excepciones, por supuesto, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están a modo, cuando el rival está dominándole, lo estamos dominando, cuando las cosas salen, pues ¿quién no está bien, de buenas? Eso no me preocupa, eso de manera natural se va a dar. Tenemos que enfocarnos precisamente en esta área de oportunidad cuando las cosas no están bien. ¿Cómo estamos funcionando como deportista? Ya tendremos su área de intervención, pero en este punto estamos hablando del liderazgo, del líder que tiene que dominar su emoción, la emoción de los otros, por ende, pues por un objetivo en común. En común. No se nos puede olvidar esa palabra, es un objetivo que todos estamos buscando, en común, y que en este momento los que operan, los deportistas, son los que están en ese borde de resolver. Y entonces tendríamos que pensar en qué tenemos que hacer para resolver, ¿no? Y entonces precisamente es el motivo, ayer que estuve revisando la literatura, cada vez más, en comparación de los años 50, 60, 70, todavía los 80 ya empezaba a ser algo distinto, 80, 90 y hoy en la actualidad, la bibliografía, los libros, la materia de investigación, hoy se centra mucho más en el líder, en el entrenador, que en los deportistas. Hoy el líder, el entrenador, está siendo observado cada vez más en términos de análisis, porque sabemos y a través de la investigación que es el que de alguna manera moldea, facilita, complica mucho más el buen funcionamiento
de sus deportistas. ¿Qué gran responsabilidad tenemos con los entrenadores? ¿Qué gran oportunidad, qué gran responsabilidad tienen los entrenadores, sobre todo con la gente que está desarrollando a niveles infantiles, que están enseñando el deporte, que tiene su propio objetivo, ni siquiera sería ganar, sería enamorar, en términos de la adolescencia, donde realmente es la etapa donde se empieza a generar la competencia, la alta competencia, y en el alto nivel competitivo, universitario, alto rendimiento, ¿cómo funcionamos? Y bueno, estas dos preguntas sirven para eso. ¿Cómo estás funcionando? ¿Cómo estás respondiendo ante un buen resultado? Que yo creo que lo debes de tener muy claro. Y para pues lo que me importa es cómo reaccionas ante la adversidad, ¿no? Muchas gracias, Diego. Saludos, Lilian Martínez, Rosario Vázquez, también un saludo ahí en el chat. Pero bueno, pregunten y cuestionen. De eso se trata el día de hoy. Y entonces, aquí hay algo interesante. Pues lo estamos viendo. Habrá imágenes que podemos ver, inclusive como entrenadores, viendo a otros entrenadores, o yo analizándome a mí mismo, ahí tenemos pues, aplausos, señas de ok. También podemos ver, como tenemos en las imágenes de abajo, al entrenador inquisidor, al que señala y grita y amenaza y culpa, ¿no? Podemos ver todo en un análisis del entrenador. Del lado derecho también tenemos a alguien que claramente vemos, la conducta no verbal del entrenador, un poco amigable, ¿no? De discusión. Y bueno, pues ese es un poquito lo que quiero hacer. Por ahí me han preguntado y me han platicado muchos entrenadores, oye, Carlos, es que yo no voy a estar aplaudiendo todo. Yo no soy el entrenador que todo aplaude. Y no es que todo aplauda. Pero debemos de entender que cada grito, cada aplauso, cada apapacho, cada sentamiento de cara, indiferencia, acercamiento, todo tiene un impacto en el deportista. Y si sabes analizarlo precisamente y sabes utilizarlo con tu deportista, el único beneficiado vas a ser tú. No es que demos, por ahí me dicen, no, es que no le voy a dar el avión todo el tiempo a mi deportista. No es que demos el avión, es que seamos muy objetivos con lo que estamos haciendo y el impacto que estamos generando. Y si ese impacto es el correcto para la situación que necesitamos. Me parece que eso es lo más importante. ¿Qué voy a sembrar? ¿Qué emoción voy a dejar en la interacción, en la comunicación con mi deportista? De acuerdo al momento, de acuerdo al escenario y a la situación. Entonces, creo que debe ser muy claro en este momento que tenemos que empezar a analizarnos. Debemos de empezar a hacer un análisis de esto. Y bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos... ¿por qué tenemos estas reacciones? ¿Qué pasa con estas reacciones? Pues bueno, el entrenador genera precisamente o reacciona de alguna manera, pues también de acuerdo a su perfil psicológico, a un perfil genético. Unos son más temperamentales que otros. Otros serán muchos más amigables. Tendremos un entrenador más autoritario. Tendremos entrenadores mucho más democráticos. Tendremos entrenadores mucho más tranquilos, otros más indiferentes. En fin, hay una gran cantidad de personalidades del entrenador que yo creo que vale la pena y estaremos tocando aquí en algún momento estas personalidades y cómo afectan también, porque tenemos muchas personalidades como deportistas, tenemos cada personalidad, cada deportista trae la propia y la combinación de estas personalidades pues tiene un efecto. Pero qué importante con el líder es entender su propia personalidad, entender, leer la personalidad de los otros y entonces funcionar con base yo te lo voy a decir así, con base al beneficio general, a tu beneficio, el equipo gana, tú ganas, no hay para más. Entonces, qué importante es empezar a tener esta lectura de las emociones, empezar a tener la lectura de tus emociones, de hecho yo diría que es la parte inicial, la parte con la que se iniciaría, empezaría, la lectura emocional que tienes y cómo estás impactando a los demás. Y bueno, ¿qué pasa con esa reacción? Pues depende mucho de tus factores de personalidad, pero no quiere decir que los controles, que no los puedas controlar. Ese es el trabajo que hoy estamos tratando de plantear en esta conferencia, cómo estás impactando. Y bueno,
va a funcionar pues de una u otra manera. De acuerdo a estas emociones que tú tienes, la forma de reacción que tú tienes, que genera, y de acuerdo a la que trae el deportista, pues va a ser un impacto que pues vamos a poder ver como en esta escala de emoción, en escala emocional ahí de caritas, donde pues, lo vas a poner o muy triste, muy enojado, indiferente o sumamente confiado. La forma en la que tú reacciones, hoy sabemos que va a generar un impacto en el deportista, en sus estados de ánimo. ¿Qué estado de ánimo? Bueno, pues hay que saber qué estado de ánimo requiere también el deportista para funcionar. Hoy sabemos, la investigación nos ha llevado a conocer precisamente un gran marco de conductas que estamos impactando y que vamos a poder de alguna manera controlar desde el comportamiento del entrenador. Bueno, es que ese es ese termómetro que necesito que tengas muy, muy presente, porque todo lo que hagas o dejes de hacer va a impactar de manera importante en lo que más quieres que suceda en ese momento, en el rendimiento de tu deportista. Pues qué mejor que tener este análisis, ¿no? Bueno, al menos eso pensaría yo, que un entrenador estaría buscando obtener lo mejor de sus deportistas. Y bueno, vemos dos comportamientos, vemos dos conductas, recompensa y castigo, que yo creo que las han conocido muy bien. Como entrenadores las conocen, las han usado, las identifican. Y las prueban, las llevan a cabo, ¿no? Me queda claro que es algo que de manera natural o de manera intuitiva empezamos a hacer quienes en algún momento han tenido la oportunidad de tener grupos de entrenamiento, es algo que podemos hacer, ¿no? Castigo, recompensa, y no es algo que esté peleado, por supuesto son herramientas que la psicología nos ha mostrado que funcionan de una u otra manera, pero que no tienen nada que ver con la emoción del entrenador. Que empezamos a identificar que de pronto recompenso todo porque traigo un buen estado de ánimo, ¿no? O castigo, o soy más estricto cuando hoy vengo de malas. Entonces, esa situación de análisis empieza a romper con esta cuestión de cómo funcionan las recompensas y castigos. Pues, tenemos que ser conscientes de que las recompensas y castigos se aplican y se aplican de una manera metódica, no es de acuerdo al estado emocional. Y con esto quiero poner un ejemplo. Los papás o nosotros en casa que llegamos y porque estamos de buenas, pues podemos ser más flexibles en el comportamiento de los hijos. Pero cuando tenemos un mal día, estamos de malas, entonces somos más, jalamos más la rienda a los hijos, les permitimos menos. Y eso pasa también con los entrenadores. El estado de ánimo también genera, y esto lo veo claro, el entrenamiento un día después del juego, cuando se perdió, bueno, el entrenador al otro día llega a poner el castigo más grande del mundo por haber perdido, ¿no? Ahí estamos viendo claros ejemplos de un análisis mal aplicado de los castigos, y me vas a decir, bueno, pues es que no los puedo premiar, no, no es que los tengas que premiar, pero por eso tienes una programación deportiva, de entrenamiento, de trabajo, donde, pues si lo hiciste, sabes qué va después de un día de juego. Y seguramente no va un castigo precisamente por ganar o perder. Va un programa que ya hiciste independientemente de ganar o perder, ¿no? Con su respectivo análisis. Entonces, la recompensa, ahorita la vamos a identificar, entonces, se usa generalmente para mantener conductas o aumentar las respuestas de lo que hacen las personas. Es algo de lo que queremos, ¿no? Las recompensas. Ahorita vamos a ver qué son esas recompensas, cómo las podemos aplicar. Y me voy a adelantar y te voy a dejar una tarea porque eso se trata. No es solo teórico esto. Ojalá pudiéramos aprender de la parte teórica, pero hoy me queda claro que tenemos que llevar a cabo un aprendizaje en la parte práctica. Y te voy a dejar una tarea, te voy a dejar los recursos. El video obviamente se graba, se queda grabado en la página de Portunam para que lo veas y lo consultes todas las veces que necesites. Y pongas a prueba y lleves a cabo esta práctica, que para mí es lo más importante, ¿no? Entonces, esas son las recompensas. El castigo, pues bueno, busca o se usa para extinguir o cambiar el comportamiento del, ¿no? Son estas dos connotaciones que los entrenadores utilizamos o utilizan para mantener. Y esto es algo muy sencillo. ¿Qué haces cuando un deportista genera una buena acción? Pues le aplaudes, le dices bien,
el pulgar arriba, asientes con la cabeza, son maneras de recompensar lo que estás viendo. Y se usa para mantener ese comportamiento o aumentar, a lo mejor, a que se atreva más a tirar, a que se atreva más a soltar el balón, a que suelte más, sea más agresivo. O sea, nosotros aprobamos o desaprobamos de manera verbal, de manera no verbal, ¿va? Vale la pena hacer esos análisis. El castigo, por otro lado, lo usamos para eliminar, cambiar los comportamientos, ¿no? No puedo imaginarme a un deportista que juega sucio y le aplaudo, aunque lo he visto, ¿no? Pero bueno, ¿qué le aplaudo? Pues es una recompensa, estoy aprobando su comportamiento y entonces es muy probable que aumente o mantenga este tipo de respuestas, ¿no? Chistoso, pero sucede en la vida real. ¿Qué pasa cuando yo veo una acción que no aprobamos en el deporte y en ese momento yo agarro, retiro, sanciono? Vamos a mandar un mensaje claro de que las cosas no van a suceder. Y hasta ahí creo que vamos entendiendo. El análisis tiene que ir en función de lo que estoy haciendo. Sin embargo, no es algo, insisto, Carlos, no es que lo diga yo, me tengo que basar en un marco de referencia científico, eso es la psicología, buscar a través de la investigación las herramientas que nos permitan funcionar de una manera práctica. Y aquí vamos a ver precisamente esto. Los castigos y las recompensas deben de tener, por entenderlo de alguna manera, unas reglas. Tienen que ser aplicables o tienen una norma, vaya. Aplicarlos en comportamientos específicos para que queremos cambiar o queremos modificar, de acuerdo a estos autores. Es decir, yo tengo que ser muy puntual, tengo que tener muy claro qué comportamiento tengo o quiero cambiar. Si es que llega tarde el deportista, si es que no está entrando al gimnasio, si es que ya no se está conectando a las reuniones de Zoom, tengo que buscar qué comportamiento claro debo de estar buscando con la lupa. En cada deportista hay áreas de oportunidad que, por supuesto, implica ese análisis que el entrenador va a tener que hacer. Pero entonces, no se va a aplicar de manera general, no podemos, tiene que ser específico a un comportamiento en particular que queremos o incrementar o queremos reducir, ¿no? Otro punto importante no es la frecuencia de las veces que premias, que aplaudes o que castigas. No es cuántas veces lo haces, sino la calidad de cómo lo llevas a cabo. ¿Y qué vamos a entender por calidad? Bueno, pues vamos a entender que la calidad es precisamente que sea específico, que sea un comportamiento ya claramente identificado. El punto esencial de esta calidad es que sea individual. No podemos generalizar comportamientos y los errores que a veces cometemos es castigamos a todos o premiamos a todos. Error. Muy bien, todos. Bueno, pues el que no lo está haciendo bien, pues ya se colgó ese premio, ¿no? Esas palabras, ¿no? El que todos están castigados porque son unos flojos. Todos, generalizar. Bueno, pues seguramente habrá uno que le está echando ganas y lo único que haces es darle la torre, precisamente por un castigo generalizado. Es que todos jugaron muy mal y hoy todos en mañana, todos a las 5 de la mañana en el Ajusco. Alguien que hizo su esfuerzo y que tendría que no estar en el Ajusco, ¿no? Pero todos son un equipo. Bueno, pues estamos rompiendo la regla de precisamente las reglas de la recompensa y el castigo. Tienen que ser específicos, tienen que ser individuales. Otro punto importante que ya lo estábamos comentando es que tienen que ser consistentes. Y esto de consistente quiere decir que no puede haber día en que no suceda. Es decir, si hoy yo sancioné que alguien llegó tarde, lo tengo que sancionar todas las veces que llega tarde, él y los demás. ¿Me explico? Pero el tener la flexibilidad, a veces sí, a veces no, el jueves porque llegó a la abuelita, híjole, yo entiendo estas situaciones de vida, pero no te van a ayudar en otra situación. O sea, no te van a ayudar en el control del grupo, desafortunadamente. Las reglas son muy claras. ¿Puede ser flexible? Claro, sí. Pero vas a tener que ser flexible entonces con todos. O eres flexible en una ocasión y es muy probable que puedas ser flexible en otra situación. Entonces,
la diferencia, entonces ya no eres constante ni consistente en este reforzamiento, y entonces vas a ser flexible, pero no vas a estar generando el control que quieres. O sea, vas a pagar un precio de una u otra manera. Entonces tienes que analizar bien si quieres ser consistente, y cada vez que algo sucede, no se te pasa para sancionar o para premiar, porque la indiferencia también genera un efecto, ¿no? A veces nos acostumbramos a que las cosas van muy bien y se me olvida recompensar, se me olvida aplaudir, se me olvida alentar o seguir alentando. La indiferencia también genera un efecto negativo en los deportistas. Bueno, hay algo interesante, retroalimentación continua, solo positiva. Esto quiere decir solo positiva o solo negativa. Es decir, si tú solamente retroalimentas de manera positiva, sí, vamos bien, que es, creo, lo que, o quiero entender que es los entrenadores cuando me dicen, no, es que yo no me lo voy a aplaudir, yo no soy el entrenador que todo aplaude, el entrenador feliz que todo dice que sí, no. Si precisamente ese entrenador estaría cayendo en el error de retroalimentar todo positivamente. Y la regla aquí nos dice es muy claro, no podemos utilizar de manera constante solo un tipo de retroalimentación positiva. No podemos, no se puede, no va a generar un efecto o negativa, bueno, tampoco va a generar el efecto que quiera. Y esto es muy claro, ¿no? A veces vemos, y me toca verlo, ¿no? El entrenador que con la mejor intención busca y alentar a su deportista que está haciendo una patraña de cosas, que no le están funcionando, que está haciendo mal las cosas porque no puede y le falta trabajo, etcétera. Pero no deja de decir, bien, bien, muy bien, bien, bien. Llega un momento en que voltea al deportista, se me acerca y me dice, ay, que no se pase, nada estoy haciendo bien. O sea, solo utilizar un tipo de reforzamiento, ya sea positivo o negativo, tampoco te va a ser efectivo. No produce efectos contrarios al rendimiento deportivo. Entonces, no solo uses uno, tienes que aprender a combinar este tipo de reforzamientos. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de conductas o cómo tengo que hacer esta combinación? Entonces, aquí tenemos el siguiente punto, precisamente, es utilizar una retroalimentación mixta, donde sí utilices factores positivos cuando tienes que usarlos, y una retroalimentación negativa cuando tienes que hacer. A veces hay muchas cosas que tenemos que corregir. A veces son más de las cosas negativas o cosas que se están haciendo mal de las que se están haciendo bien. Pero no por ello tenemos que olvidar lo que se está haciendo bien y abrumar con lo que se está haciendo mal. Esa es una clave interesante que los trabajos de investigación de Smith nos han mostrado desde los años 80. Se tiene que usar la retroalimentación positiva, pero tiene que haber un efecto de 80% positivo y un restante de corrección. Un 90% positivo y un 10% de corrección. Es decir, en la mente del deportista tienes que dejar la sensación de que hay cosas que se están haciendo bien y que se siguen estando bien. Sin embargo, hay cosas que tienes que mejorar. Carlos, ¿pero qué pasa cuando todo está mal? Para empezar, yo creo que no todo estará tan mal. Hay algo que estará haciendo bien, tal vez. Y a lo mejor, es la actitud. A lo mejor es lo único que tiene bueno. Es lo único que está trabajando. Que todo le sale mal, pero no deja de pelear y de insistir. Entonces tendré que reconocer la actitud. Sin embargo, tendré que buscar de lo que no está funcionando, qué es lo más importante para empezar a resolver. Y es entonces donde me tengo que enfocar. Que es lo prioritario para corregir. Me enfocar, pero no puedo abrumar con cosas o con reforzamientos negativos, porque entonces no voy a ayudarle a mi deportista. Tendré que equilibrar, de acuerdo con Smith, Kirschenbaum, este equilibrio de reforzamiento positivo en un 80-90% y el resto en cuestiones un poquito más de corrección. ¿Sale? Entonces, no es solo usar una, no es solo usar otra. Con esto yo creo que respondo a esta pregunta que es comentable, que me comentan de... ¿Entonces todo tengo que aplaudir? Claro que no. Utilizar este equilibrio, balanceándolos más en este 80-90 reforzamiento positivo. Te voy a dar precisamente, voy a dar lectura de algunos comentarios que nos hacen. Y bueno, vamos a continuar. Ahí les va. De acuerdo con algunos autores, estamos en el punto de niveles bajos de Wimber Gould. 1995 nos dice que
niveles bajos, moderados y altos de retroalimentación positiva. En pocas palabras, cuando tú retroalimentes positivamente a tu deportista, ya sea poco, mucho o alto, vas a aumentar los sentimientos de competencia de tu atleta. Independientemente del nivel que tenga, si tú estás enfocado en un 80-90% a retroalimentar positivamente, de acuerdo con los autores, el atleta va a tener este sentimiento de competencia, de estar al frente, de continuar, de seguir luchando con lo que le sale o no le sale contra el rival. Qué interesante es este resultado. Lo hagas poco, mucho o no, moderadamente. Otro punto importante es también, de acuerdo con otros, con el mismo autor, que esto transmite al individuo, el que tú retroalimentes positivamente, transmite una sensación de que es competente, de que puede ser, puede estar peleando lo que estás queriendo que logre, ya sea técnico, ya sea físico, ya sea estratégico, ya sea la misma competencia, ya sea llegar temprano al entrenamiento, sea meterse al gimnasio. Necesito que de verdad analices cómo te estás relacionando en la comunicación con tus entrenadores. Trato de sintetizar la información y dejártela lo más claro que se pueda, que sea muy entendible. Entonces, ahí está. No solo queremos sentimientos de competencia, de confianza. Creo que todo, no conozco un entrenador que no lo diga, Carlos. Necesito que hables con ellos, necesito que hables con ella, con él, porque necesito que tengan más confianza y estén más motivados. Bueno, lo hacemos, pero hay algo que tiene que hacer el entrenador también para ayudar y, digamos, ajustar esta maquinaria y que los dos grupos de los dos entornos se puedan conjugar de la siguiente manera. Otro de las investigaciones también nos dice que específicamente ya sobre refuerzo positivo nos indica que le transmite al individuo que tiene la capacidad de hacer las cosas. Creo que es de lo más importante. Cuando tú refuerzas en un 80-90 el aspecto positivo de las cosas que estás haciendo, vas a generar, creo que es una de las sensaciones que queremos todos los entrenadores, de que la gente le estamos diciendo que puede, y le estamos no solo generando, sino sembrando la idea de que puede hacer las cosas. ¿Por qué? Por una cuestión de confianza. Tiene que confiar en ti. En estudios con mujeres también ha encontrado el autor que ha facilitado los niveles de confianza en las mujeres que realizan tareas de actividad física. Bueno, no encontramos, y traté de buscar algunas investigaciones que nos muestren algún efecto negativo de reforzar positivamente. No las encontré. Encontré cuestiones negativas, claro, cuando se usa de manera inapropiada, que creo que es la parte donde tenemos que analizar como entrenadores y buscar que mis refuerzos, ya sea recompensa o castigo, se estén utilizando bajo este esquema, digamos, de reglas, ¿no? Apegarme lo más que se puede, o en la medida de lo posible, a estos lineamientos, si lo queremos ver de esta manera, que de alguna manera científicamente están comprobados, ¿no? Esto es interesante comentar. Bueno, vamos a dar lectura ahí a unas preguntas. Gracias, Rivera, Gael. Aquí dice, buenos días, profe, depende del nivel en donde estés trabajando. En fútbol base, ¿qué nos recomienda? Fíjense que es interesante la pregunta que nos dice Gael Ana Rivera. De acuerdo, si hace una variación, lo que hemos identificado a través de la investigación o lo que podemos leer y tener acceso a la información es que independientemente del nivel que se tenga, el comportamiento del entrenador funciona en este sentido. Reforzamiento positivo, castigo, va a permitir que la persona funcione de acuerdo a lo que queremos, de acuerdo con estos lineamientos. Gael, ¿qué sucede? Y aquí creo que vale la pena recalcarlo. Hace referencia a fútbol base. Recordemos que el objetivo del deporte, más o menos 12 años de edad o hasta 12 años de edad, tiene un componente totalmente recreativo en términos pedagógicos, ¿no? Por ahí hay algunos artículos, por ahí he escrito algunos artículos precisamente sobre
el daño que se genera por tener competencia altamente, un nivel altamente competitivo en etapas infantiles, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que genera a los 12 años, tenemos la cascada de deportistas que se quieren ir. ¿Por qué? Porque desde pequeños quisimos madurarlos en un ambiente competitivo cuando su cerebro todavía no está tan moldeado en términos neurológicos para hacer de frente a situaciones de estrés, de situaciones complejas. Entonces, sobre todo de afrontamiento de ansiedad. Entonces, ¿qué generamos en los niños en una alta competencia? Pues bueno, pues mucha frustración. Me parece que la parte interesante de esto es respetar las etapas del deporte, cada etapa deportiva con base a la edad, que de alguna manera, bien o mal, está marcada cronológicamente, pues nos tendríamos que apegar ahí. Sin embargo, también tengo que señalarlo, la edad cronológica puede variar a la edad maduracional de los niños. Qué importante es identificar la edad maduracional, porque, digo, nos tenemos que apegar a lineamientos, en este caso edades, pero la edad maduracional de los niños también juega de un factor importante para exigirles o no exigirles en este sentido deportivo. Después de los 12 años inicia la competencia formal, los que han vivido una experiencia no tan agradable precisamente son los que determinan por... Creo que lo más triste no es que se van de la disciplina deportiva, se van del deporte, que por la mala experiencia. Entonces, yo te recomendaría, Gael, mantener este tipo de esquema de comportamiento con tus deportistas, independientemente del nivel infantil, adolescente o de alto nivel competencia. Al final, la investigación nos está refiriendo que lo que estamos logrando es confianza, sensación de competencia y incremento de lo que queremos que ejecute, aumentar conductas que sí queremos en el deporte y minimizar o reducir o eliminar conductas que no queremos. Pero en todas las áreas, en niveles deportivos, aplica. ¿Qué es lo diferente? Con esto cerraría el objetivo de acuerdo a la edad del deportista. Me parece que es ahí donde tendríamos que, de alguna manera, basarnos en ese objetivo, ¿no? Bueno, gracias por tu comentario. La maestra Zumba nomás se va a lucir al espejo y le vale gorro si la clase le agarra el paso. Bueno, pues gracias por tu comentario, Mismic Paz. Pues bueno, pues si tú observas esto, yo creo que si no es una clase que te agrade, pues bueno, yo creo que hay una decisión podrás tener, ¿no? Que tomar, de acuerdo a lo que te hace sentir un entrenador. No dudes que, ok, ahí estamos. Gracias, Daniela, Dana, gracias, Magra Cortés, un beso a Magra, que está siguiendo la transmisión. Va todo de la mano, lo mental, lo de maduración, lo físico, fases sensibles, claro, para tener un mejor rendimiento en los niños. Claro, tienes toda la razón, Ana, todo tiene su momento, todo tiene su etapa. Si pudiera yo hablar en la experiencia de 20 años, podría decir que de pronto nos encargamos más de quererlos madurar lo más rápido posible para que sean competitivos. Afortunadamente, en 20 años he podido tener niños desde los 6 años, dándole seguimiento hasta los 20, y es muy triste que de verdad la barrera, la de los 12 años, se van o se terminan por ir, porque la experiencia no fue agradable de los 6 a los 12 años. Y yo siempre lo he dicho, no importa el nivel deportivo que tengas a la edad infantil, la genética va a ser lo propio en la etapa inicial, tu habilidad personal, la genética va a marcar un parteaguas en edades infantiles. Los habilidosos van a ser buenísimos y los que no tienen esa genética favorecida atléticamente, pues les va a costar muchísimo. Sin embargo, en la adolescencia la genética ya no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es el trabajo. Y esto es una percepción bien interesante porque lo llamamos los talentitos deportivos. Me estoy metiendo en otra cosa, pero vale la pena tocarlo. Aquellos talentitos de 11 años o menores a 11 años, es bien común que en la adolescencia, como se acostumbran a que no entrenan porque todo les sale,
en la adolescencia se ven realmente en una situación bien complicada porque su talento ya no les da. Los que han trabajado y se mantienen, y tenemos la fortuna de que se mantengan en el deporte, entendieron que no hay otra forma de salir adelante que trabajando. Entonces, en la adolescencia se revierte muchas veces esa balanza y para los talentitos es un dolor de cabeza los que están trabajando. Ahí está uno de los comentarios. Bueno, vamos a continuar y aquí te voy a dejar lo más importante, creo yo. Tenemos 10 minutos, lo voy a explicar. Gracias por los comentarios. Un análisis. Te voy a dejar que te analices o que alguien te analice. Si no es posible, te tienes que grabar. En cuanto sea posible, tengas la posibilidad de salir y tener un trabajo fuera, hazlo. Si no, busca grabaciones donde te puedas observar. Yo sé que a lo mejor esto se puede complicar por este aislamiento que tenemos, pero busquemos la forma de cómo sí hacerlo. Grabándote, analizándote en los videos, u otro que a lo mejor te ayude un poquito a platicarlo y después lo harás de una manera más formal, precisamente en entrenamientos o competencias. Y vas a darte cuenta que valdría la pena ese análisis que le hicieras en la primera etapa de entrenamiento, ¿no? En la preparación general, cómo estás funcionando en la etapa preparatoria o específica, en la precompetitiva, en la competitiva, cómo funcionas en todas estas etapas, porque eso se trata el análisis, ¿no? Analízate tú y, de ser posible, a todo tu staff. Ahí estamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer un lado este banner para que pueda leer. Este es un instrumento que lo voy a dejar aquí. Está en la grabación, por supuesto. Es un instrumento CBAS, algo así se llama. Es un entrenamiento, es un sistema de evaluación del comportamiento del entrenador, del liderazgo. Y tiene que ver con unas categorías muy interesantes. Y se analiza bien fácil. Observas o te observas y vas a poner nada más las frecuencias de cuántas veces ocurren estos comportamientos. Al final lo contabilizas y te va a dar claramente una forma de cómo estás funcionando. ¿Cuántas veces refuerzas positivamente general? ¿No? Positivo general, específico, general. Aquí nos dice el refuerzo negativo específico, refuerzo negativo general, instrucciones técnicas, que son muchísimas las que se dan en el deporte, pero a veces vemos que no hay ninguna. Instrucción técnica general o específica, mantener control y organización. Son estas categorías que vas a grabarte o en vivo o cuando se pueda, a ti y a tu staff. Yo diría es la tarea que tendríamos que hacer en cuanto retomemos las actividades en campo, en pista, en gimnasio. Tenemos que hacer este trabajo de autoanálisis. Inicia evaluando, inicia entrenando tu vista, porque esto se tiene que hacer. Por lo menos 30 minutos de observación y agarra un partido en la televisión donde puedas ver a un entrenador a otro lado. Hoy, bueno, hay campos abiertos de fútbol, soccer. Puedes agarrar y meterte y observar a un entrenador que no conozcas. Trata de estar cerca, guardando la distancia, por supuesto, para que puedas escuchar, ver lo que dice y poder analizar. Graba también, a veces esto es difícil si no conoces a la gente porque se ofende, por supuesto, hay un permiso para grabar, pero cuando conoces a la gente, grábalo, para que una vez que hayas hecho tu análisis durante unos 30 minutos del partido, voltees a tu casa, llegues y vuelvas a analizar para que no se te vaya algo. Y esto lo puedes hacer tan variable como puedas, analízalo en el primer tiempo, en el segundo tiempo, si va ganando o cuando va perdiendo, y vas a ver cómo reaccionamos de una manera totalmente diferente y a veces disfuncional, que es la idea de identificar esto. Y bueno, nada más para que no quede duda, estoy colocando aquí la descripción para que todos entendamos lo mismo, qué es cada concepto, qué es cada categoría. Y bueno, vamos a entender como refuerzo positivo específico cuando un entrenador refuerza positivamente a un jugador de manera específica. Buena captura, buen pase, Jorge, muy bien ejecutado tu movimiento sin balón, cuando asientas con la cabeza, cuando apruebas con un gesto o a través de un lenguaje no verbal. Es un refuerzo positivo específico. General, cuando un entrenador refuerza positivamente al equipo de manera global. Muy bien, chavas, muy bien, chavos, bien por todos. Se vale, se puede utilizar. ¿Sale? Refuerzo general específico, cuando el entrenador refuerza negativamente a un jugador, tu saque es muy lento. Estás retroalimentando algo que necesita corregir de manera puntual. Jorge, necesito que salgas mucho más rápido cuando ves al jugador. Y estás combinando, fíjense bien, el refuerzo negativo combinando con una instrucción técnica específica, ¿sale? Es bien interesante no solo retroalimentar negativamente por hacer ver el error, sino tienes que estar acostumbrado
y entrenar esta capacidad de retroalimentar, pero aterrizar con una instrucción de instrucción, ¿sale? No es gritar por gritar. De hecho, en ninguno de estos análisis, el grito y la emoción del entrenador está fuera. De hecho, esto mientras lo uses, va a estar dándote un buen resultado. Por ahí hay algunos que me dicen, es que solo si le grito, funciona. Bueno, seguramente él estará funcionando de alguna manera, pero cuando yo volteo y hablo con el chico de manera individual, y lo digo abiertamente, le digo, ¿te gusta que te griten para que funcione? ¿Qué creen? Que me dicen, no me gusta, y me harta, ¿no? Pero bueno, pues es la percepción. Habrá algunos casos donde te dice, sí, coach, sí, entrenador, necesito que me griten para que me prenda. Bueno, pues podremos entender muchas cosas más de la vida de ese deportista, cómo fue criado. Pero bueno, no pasa nada, son estrategias que hay que ir identificando. Instrucción técnica, perdón, me salté el 4, refuerzo negativo general, cuando damos un refuerzo negativo al equipo en grupo, en conjunto, están jugando pésimo. Pero recuerden que si vamos a utilizar refuerzo negativo, yo les digo, como regla, después del refuerzo negativo utilicen la instrucción y que traten de que sea lo más específica que sea posible. Instrucciones técnicas específicas, cuando el entrenador instruye a un jugador para corregir la técnica de juego o la estrategia de juego de manera puntual. También se puede dar el punto número 6, es una instrucción técnica general, cuando la instrucción se da de manera que todos tengan que llevar a cabo la misma zona, ¿no? Vamos a ajustar la zona de defensa, vamos a salir hasta esta zona todos de la misma forma, cuando haya un centro, no sé, los defensas vamos a salir, o sea, podemos utilizar. Recuerden utilizar la instrucción técnica, ya sea específica o general, después de un refuerzo negativo específico o general. Como regla, terminen con una instrucción técnica. ¿Qué más? Mantener el control, siempre que siempre se va a dar o lo vamos a identificar, siempre que un entrenador tenga que corregir la mala conducta u otras infracciones en la disciplina, además del comportamiento relacionado con el deporte, con el juego, ¿no? Muy bien, chicos, prestemos atención, recojan esto, organicen esta estación, vamos a poner estaciones, recojan este material, mantener el control de su sesión. Vamos a ver qué tanto lo hace. Organización, cuando el entrenador instruye a los jugadores sobre las tareas organizativas. Vamos a recoger todos los bats, son muy parecidas, control y organización. ¿Sale? Entonces, yo les voy a pedir, finalmente, estamos a 3 minutos de concluir. Vamos a concluir. Yo les dejo este material aquí grabado para que lo puedan ver, lo puedan analizar, lo lleven a práctica, que es lo más interesante. Por supuesto, están las referencias si alguien quiere abordar mucho más el tema. Vamos a ver si nos da tiempo aquí ahí le digo a la producción que me recuerde nada más en unos minutitos ya para cerrar. Estamos a 2 minutos. ¿Cómo se llama el test? Aquí lo tengo, es el Cebas, es muy, muy conocido en el deporte. ¿Qué más tenemos? ¿Será que el fútbol base tengamos formadores? Sí, el fútbol tiene que tener formadores. Yo siempre he dicho, los entrenadores más habilidosos en cuanto a esta cuestión emocional tendrán que estar en la parte inicial de desarrollo deportivo. Por cada refuerzo negativo, tener que reforzar 5 veces el positivo, fíjense bien. Esa es una regla de 3 a 2, de 1 a 5, 80, 90 positivo por 2, por el 20% negativo. Esta carrera está como tal en CU, ¿cómo puedo pedir informes? Bueno, está acércate al diplomado de la Dirección General del Deporte Universitario, un diplomado en Psicología del Deporte. ¿Qué más? La retroalimentación negativa estando en competencia, ¿es mejor llamar al jugador, gritarle? Depende cómo conozcamos. Sí, ¿qué nos sugiere? Bueno, depende del deportista, pero me parece que nadie, y esto no sé si lo voy a decir correctamente, no conozco a alguien que le guste ser evidenciado en un estadio lleno de 80.000 personas o 20.000 personas o 5.000 personas. Evidenciar a nadie por un error en un juego, híjole, lo único que va a hacer es darle hacia abajo, aunque a veces algunos deportistas sacan el carácter. Hay que conocer muy bien si vamos a utilizar esa técnica. Hola, ¿hay algún diplomado sobre la psicología del deporte que imparte la UNAM? Sí, acérquense a la Dirección General del Deporte Universitario, a su página, pidan informes sobre el diplomado, qué carrera, psicología, y después busquen algo relacionado a psicología del deporte. Bueno, ya me acabé las preguntas, gracias por participar, estamos a menos de un minuto. Yo les dejo el material, busquen información, analicen, pues recuerden, yo estoy concluyendo, acérquense con sus
profesores a la referencia, al CED, a la Dirección del Deporte Universitario para tener más información sobre esto. Bueno, pues yo los dejo. Soy Carlos Vázquez. Recuerden, soy Deporte UNAM. Somos Deporte UNAM. Nos vemos en otra emisión. Saludos, hasta pronto.